Las otoñales noches de noviembre inspiran la nostalgia por las largas veladas nocturnas que disfrutamos en los meses estivales. Sin embargo, el firmamento puede sorprendernos en cualquier momento con nuevos descubrimientos. Este mes de noviembre puede ser especial para la observación astronómica desde cualquier lugar del mundo, protegido de la iluminación artificial. Nosotros emplearemos un pequeño truco digital para imaginarnos ese maravilloso cielo estrellado desde la ciudad de Segovia, bajo un acueducto construido por el Imperio Romano hace 20 siglos, cuando las estrellas aún brillaban en las ciudades. Ya conocemos del mes anterior a la constelación de Andrómeda. Sus estrellas Mu y Mirach nos sirvieron para localizar a la gran galaxia de Andrómeda. Este mes también nos ayudarán a localizar la constelación de Aries, el carnero. Prolongando 4 veces en línea recta la distancia existente entre ambas, alcanzaremos a la estrella Beta de Aries, Xeratán. Aries, el carnero, es una pequeña constelación, la primera del zodiaco. Entre las débiles estrellas que conforman su asterismo destaca la Gamma de Aries, la estrella más espectacular de esta constelación. En realidad se trata de una pareja de soles, de las más extraordinarias que podemos observar. La temperatura superficial de cada componente supera los 9.000 grados, lo que significa que deben emitir luz blanca. Sin embargo, su visión al telescopio nos aparece con un engañoso tono azul. Cerca de la Gamma de Aries se sitúa NGC 772, una galaxia espiral que necesita de telescopios con gran abertura óptica para ser visible. Debido al movimiento de precesión de la Tierra, el llamado punto Aries, o punto equinoccial del inicio de la primavera en el hemisferio norte, se ha ido desplazando a lo largo de la eclíptica en más de 30 grados celestes durante los últimos 2.000 años. De esta manera, todas las constelaciones zodiacales han sufrido también esa variación, por lo que el punto Aries de nuestros días está realmente situado sobre la constelación de Piscis. Un circulito de estrellas situado bajo el gran cuadrado de Pegaso nos indicará que hemos localizado a la constelación Piscis. Estaremos entonces en disposición de encontrar algunos de los objetos de cielo profundo de esta zona del cielo. M74 es un reto para algunos astrónomos aficionados. La galaxia espiral, aún siendo visible con unos simples prismáticos, puede confundirse vista al telescopio con un cúmulo globular poco denso, siendo muy difícil apreciar sus espiras. En fotografías se muestra frente a nosotros como un universo isla, con espirales amplias y bien desarrolladas. Tras la brillante estrella Fomalhaut, la que sigue en brillo en esa zona del cielo sur es la estrella Beta de Cetus, la ballena. Esta constelación está salpicada de galaxias, entre las que destaca por su brillo la espiral tipo Seyfert M77, situada a 60 millones de años luz del Sol. La enorme actividad de su núcleo la hace tan brillante que más que una galaxia parece un denso cúmulo globular. A tan solo un grado de distancia se localiza la galaxia NGC 1055, también espiral. 6 grados al norte de la estrella más brillante, Beta Ceti,
se sitúa NGC 246, una nebulosa planetaria visible con pequeños telescopios como una manchita lechosa y redondeada. En el cuello del monstruo marino se sitúa la estrella referente de esta constelación. Mira, la estrella maravillosa. Una gigante roja que se encuentra en la última fase evolutiva, mostrando enormes fluctuaciones de brillo que sirven para catalogarla como estrella variable de referencia, entre las miles que se conocen de las mismas características. Las noches del mes de noviembre observaremos las efemérides desde Segovia, en España, justo a los pies del acueducto romano. Visible a principios de mes, Mercurio alcanza la máxima elongación oeste el día 1, es decir, podremos observarlo cómodamente antes del amanecer, pues se encontrará suficientemente separado del Sol como para que su radiación no dañe nuestra vista. En esta posición orbital, Mercurio se aprecia desde la Tierra con el disco iluminado al 50%. Transita ante la constelación de Virgo. El día 3, la brillante estrella Espica de la constelación de Virgo se situará aparentemente próxima a Mercurio y nos ayudará a localizar mejor el planeta. El día 4, Urano de nuevo se sitúa aparentemente muy cercano a la Luna. Aunque su magnitud se encuentra en el límite de la visión humana, es necesario utilizar elementos ópticos que ayuden a colectar la débil luz que refleja del Sol este lejano planeta. Transita ante la constelación de Piscis. En algunos remotos lugares del círculo polar será posible observar la ocultación y posterior reaparición de Urano por el disco lunar. En la madrugada del día 14, el mayor planeta del sistema solar, el gigante gaseoso Júpiter, escoltará a la Luna en su recorrido por el cielo, situándose aparentemente cercano a ella. Esa noche, quizá te sorprendas al observar los satélites galileanos casi perfectamente alineados. Su visión es realmente emocionante. El día 18, Saturno, no será visible desde este planeta, ya que el Señor de los Anillos se sitúa en conjunción con el Sol. Es decir, visto desde la Tierra, Saturno se situará detrás del Sol. El día 26, tras la puesta de Sol, podrás observar entre las estrellas cercanas a la fina luna creciente y aparentemente próximo a Marte. Su tono rojizo destacará ante ellas. Transitará ante la constelación de Sagitario. El día 12, si todo sale bien, se producirá un acontecimiento histórico para nuestra especie. Será la primera vez que una máquina fabricada por los humanos
se pose sobre un cometa. Los datos que reúnan sus dispositivos servirán para comprender mejor la creación de nuestro sistema solar y, por analogía, la formación de la mayoría de los sistemas planetarios existentes en el universo. Será otro gran paso para la humanidad en el largo recorrido para la comprensión del cosmos. Esa noche podrás dirigir tu mirada hacia ese lugar del cielo situado a más de 500 millones de kilómetros, donde se encuentra el cometa 67P, transitando ante la constelación de Sagitario y aparentemente próximo al rojizo Marte. Podrás trasladarte con la imaginación hasta alcanzar el cometa y percibir una imagen tan real como esta. Del 6 al 30 de noviembre se produce la lluvia de meteoros de las Leónidas, cuyo radiante se sitúa sobre la constelación de Leo. El pico máximo será el día 17, con una tasa de más de 15 meteoros por hora. La proximidad de Júpiter y la fase lunar harán que su observación sea un deleite para los sentidos. Su origen se sitúa en el cometa Tempel-Tatel, cuyos restos esparcidos por el espacio se cruzan con la Tierra durante este mes. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies.